Hola, bellos y bellas, estás en tu canal Lectura Angelical Divina, mi amor, y el tarot interactivo de hoy es, la pregunta ¿es feliz en su relación actual? Pues tenemos tres opciones, corazón, déjate guiar por tu intuición. Tenemos la opción número uno, opción número dos y opción número tres. ¿Es feliz en su relación actual? Pues iniciamos, mi amor, con la opción número uno. Pues vamos allá con la opción número uno, corazón, si es feliz o no tu persona de interés en su relación actual. Bueno, corazón, de entrada aquí lo que yo estoy sintiendo es que esta persona te está pensando muchísimo a ti. Incluso yo siento que está pensando reconciliarse contigo, hacerte saber que te necesita, que te piensa, que te desea todavía en un aspecto total y absolutamente sexual. Esta personita, mi amor, va a venir pronto a tu vida. A mí por lo que veo de inicio y de entrada, es que me da la impresión que no le está yendo bien, nada bien, nada bien en su relación actual, y es por eso que tiene los deseos tan fuertes de reconciliarse contigo. Sí, fíjate que esta personita también es un tanto conchuda o más o menos como que cómodo, muy cómodo, muy comodino, comodina, porque puede ser que quiera una relación incluso oculta contigo, de que tenga otro novio, otra novia, y que regrese a ti, que tú eres la expareja, a querer tener un encuentro sexual muy fuerte, pero calladitos, ¿ok? Como una relación oculta. Entonces también eso, pues hay que pensarse porque se ve que fuertemente tú le sigues atrayendo sexualmente, que busca tener intimidad. Sí, fíjate que en esta opción total y rotundamente, corazón, aquí ya se ve que sexualmente no le atrae tanto la otra persona como tú. Se está dando de topes. Sexualmente esta persona te está deseando como no tienes una idea y está comparando la sexualidad que tiene contigo y que tiene con el otro o con la otra, corazón. Entonces, en su relación actual aquí, claramente yo puedo sentir más que obvio que esta personita, corazón, quisiera estar ya soltero o soltera para regresar hacia ti, pero tampoco da su brazo a torcer de querer cortar a la otra persona. Quiere venir como que a, ¿sabes qué? Como pues sí, aprenderte, a excitarte, de que tengan un encuentro sexual y la, y pues ya ahí queda bajo tu discernimiento, corazón. Pero sí, fíjate que aquí yo siento que le va a estar muy mal. Este hombre se siente triste, este hombre o esta mujer se siente solo o sola con la persona con la que está, porque se ve que con la persona en su relación actual están pasando ahorita por un por un altibajo de emociones fuertes, demasiada. Sí, fíjate que aquí ya hay como que problemas, hay como que ciertos conflictos total y absolutamente, pero se puede ver aquí prácticamente, corazón, que a la chica o el chico, su relación actual, está muy enamorado o enamorada de esta persona. Pero ¿qué crees? Que tu persona de interés en esta relación va a ser súper infiel. Y es muy seguro, corazón, que tú vayas a andar con esta persona a nivel sexual, ¿ok? Que vaya a ser una relación oculta, que a pesar de que tú fuiste su expareja o su exnovio o una conexión, me da la impresión que en su relación actual, pues no del ancho nada más. Aquí vienen infidelidades, intrigas, traiciones en esta relación actual, y me da mucho la impresión que incluso aquí en esta opción número uno puedes estar en una relación oculta en donde este hombre o esta mujer está casado, casada, y tú eres la tercera en discordia o el tercero en discordia, y prácticamente se ve que a ti te trae unas ganas contigo, literal, pues aquí hay una situación sexual bien, bien fuerte, y en su relación actual ya no hay ese amor, ya no hay ese deseo sexual ni pasional. Sí, es que en su relación actual ya hay muchas cosas hirientes que se han dicho, demasiadas traiciones, infidelidades. Este hombre o esta mujer está pensando realmente cortar todo
con esta chica, o con este chico. Su relación actual, la verdad, es de que no va nada bien, por eso ya salieron tantísimas espadas, ¿ok? Y este hombre o esta mujer prefiere trabajar, trabajar, y uy, van a cortar. Corazón, qué fuerte. En esta opción número uno, definitivamente, tu persona de interés va a cortar a su relación actual. Se van a bloquear, se va a ir, o se van a ir. Total, esta es una relación malsana en donde hay manipulación, en donde hay secretos, donde hay infidelidades, chantajismo y de todo, menos amor, menos amor. Esta persona se va, van a terminar total y absolutamente, es por eso que regresa hacia ti tu persona de interés y se queda contigo. Aquí prácticamente se ve un corte y se van a bloquear de redes sociales y todo. Besos y bendiciones, gracias corazón. Pues vámonos, mis amores, en la opción número 2. ¿Cómo está en su relación actual? ¿Esta personita es feliz, sí o no? ¿Tu persona de interés es feliz en su relación actual? ¿Qué pasará? Siento que esta es una relación muy nueva, ¿ok? Es una relación muy nueva la que tiene tu persona de interés con esta persona. Sí, se dejó llevar más que nada por el atractivo físico, por el físico de esta chica, de este chico, totalmente. Fue como que una relación muy rápido, muy pronto, que se metió a lo loco con esta persona, corazón. Pues ahorita yo sí te diría que como llevan muy poquitito tiempo, puede ser que hasta menos de 2 meses, menos de 3 meses, en esta relación apenas todo es encandilamiento, seducción, coquetería, picardía. En esta relación actual, piensa este hombre o esta mujer que está totalmente enamorado, ¿ok? Puede ser incluso corazón aquí, que haya sido o que estén en una relación de larga distancia, ¿ok? Que esta persona sea del extranjero o incluso de otra ciudad. Y la vaya a visitar o lo vaya a visitar constantemente esta persona, porque sinceramente sí está muy, en este momento, muy encantado, encantada en su relación actual este hombre o esta mujer, ¿ok? Sí, soy súper honesta, o sea, piensa que se encontró un tesoro en su vida. Es algo muy pronto, muy repentino esta relación. Y también aquí lo que yo siento, mi corazón, es que se pone muy triste porque está a la distancia esta chica o este chico, totalmente, porque ahorita no pueden estar como que juntos o una situación así, corazón. Pero aquí también fíjate que en los encuentros que es que cuando se ven, son muy pasionales, muy sexuales. Te digo que más bien en esta relación actual se dejó llevar mucho por el físico de esta persona, por el atractivo físico, demasiada sexualidad, demasiado entendimiento en la intimidad, prácticamente corazón. Y sinceramente es una relación estable, sinceramente es una relación estable. Sí es feliz esta persona, ok, pero admito que es más como a nivel sexual que emocional, ok. Sí, estos se dejaron llevar por mucho por el atractivo, por la sexualidad, mucho deseo sexual. Y bueno, aquí lamento informarte, corazón, que en esta relación actual que está teniendo tu pareja actual, sinceramente son almas gemelas. Son almas gemelas que se unieron, corazón. Entonces, pues sí. Así las cosas, mi cielo, total y absolutamente. Entonces, pues bueno. Yo veo que aquí incluso puede existir a futuro matrimonio, compromiso con esta personita. Besos y bendiciones. Pues pasamos a la opción número 3. Vamos a ver, mi cielo, cómo está en su relación actual tu personita de interés. La está pasando mal en su relación actual, pero cañón. Se siente triste, se siente en depresión esta persona, se siente en soledad,
Está pasando como un duelo, como una situación de demasiada tristeza y depresión. Han tenido confrontaciones, han tenido ciertas discusiones, ciertas peleas. Aquí lo que yo siento es que este hombre o esta mujer ha tratado muchísimo por seguir en esta relación, ¿ok? Siento que él o ella se esfuerza demasiado para complacer al chico o a la chica. Pero nada es suficiente, nada es suficiente. Este hombre o esta mujer se está dando de topes con la chica o el chico con el que está en este momento tu persona de interés, corazón. Me da la impresión que hay demasiados conflictos, demasiados celos, demasiadas, situaciones así, corazón. Es que en esta opción número 3, ¿qué crees? El karma le está pegando demasiado a tu persona de interés. Total y absolutamente. Se ve que eligió a otra persona, se fue con esta persona, te dejó a ti muy mal y prácticamente está sufriendo ese dolor, ese llanto que tú viviste en algún tiempo. Esta persona ya le llegó su karma con este chico o esta chica. Literal, aquí hay un montón de problemas, ¿eh? Un montón de problemas y siempre la otra persona se hace la víctima o el víctima. Le revisan mucho sus redes sociales, le espían, le celan y lo que le sigue. Esta persona ya se siente triste, se siente decaído, decaída en andar en esta relación actual totalmente. Se siente insatisfecho de estar con una persona así. Y también, ¿qué crees, corazón? A tu persona de interés le está siendo infiel este hombre o esta mujer en su relación actual. Total y absolutamente. Es como que tu persona de interés se arriesgó a andar con este chico, esta chica, pero este chico, esta chica, su pareja actual le es infiel. Le engaña, le traiciona, le hiere. Lo trata o la trata incluso mal. Wow. Pues es parte del karma, mi corazón. Es parte del karma. Qué feo. Todo se le está regresando a esta persona. Yo no sé a ti qué te haría, pero quizás fue lo mismo, corazón. Aquí hay muchos conflictos, arrebatos, ¿ok? Imprudencias también. Uy, es muy posible que aquí en esta opción número 3 hayan tenido una relación supuestamente estable o hasta de matrimonio. Hasta tú dices, se casó con ella y conmigo no. Pues puede ser que se haya casado, corazón, pero más que nada aquí yo veo como que por capricho de ella o de él, porque su pareja actual es súper caprichoso, caprichosa. Y es totalmente insoportable de geniecito. Yo no sé cómo le soportó esta persona. Sí, fíjate que a tu persona de interés le super ven la cara de tonto, de tonta. Le ponen los cuernos cañón. Es totalmente infiel su pareja. Totalmente infiel. Y este hombre o esta mujer, pues su pecado prácticamente es haberse enamorado de este chico, de esta chica. Y está pagando el karma de lo que te hizo. Lo van a dejar por otro, ¿eh? O por otra. Total y absolutamente. Así las cosas, mi corazón. Hasta está mal económicamente. Puede ser que este chico, esta chica, esté por conveniencia económica con tu persona de interés. Va a quedar en bancarrota. Esto es un karma que se está presentando bien fuerte. Sí, aquí hay otra tercera persona. Esto es una relación oculta, ¿eh? O sea, literal, le oculta demasiadas cosas a su pareja actual. Es bien infiel, bien desleal, totalmente. Y va a terminar aquí esta personita con el corazón roto, tu persona de interés, mi amor. Ay, no, hay tantos chismes, hay tantas mentiras que le dice esta persona. Qué bueno, en serio, qué karma tan espantoso, mi amor. Este hombre se va a arrepentir. Esta mujer se va a arrepentir de haberte dejado y de haberte cambiado por el otro o por la otra. Porque aquí prácticamente se ve que va a tener un remordimiento, una culpabilidad, un llanto, llorar, lágrimas de sangre, tener insomnio, no poder dormir, corazón tan feo, que ¿qué crees? Que por eso es que va a querer regresar contigo. Ah, mira, qué fregón, ¿no? Ya que la gozó, va a querer regresar contigo porque te va a decir que no es lo mismo la vida sin ti. Va a querer regresar contigo, la templanza, el juicio, el loco. Va a querer regresar contigo, corazón.
Totalmente, se va a dar cuenta de que se enamoró de una persona totalmente desleal, infiel, deshonesto, mentiroso, mentirosa, charlatán y lo que le sigue. Pero esto es lo que cometió y va a querer cortar todo lazo en su relación actual. Va a cortar todo lazo. Incluso le van a cortar, ¿eh? Le van a cortar a esta persona. En su relación actual hay demasiada manipulación, chantajismo. Lo tratan prácticamente como perro total. Muy feo, muy feo. Es un karma, corazón, que a ti te hizo pasar tu suerte. Es un karma que está viviendo este hombre. Está en una relación kármica. No me queda la menor duda. Este hombre, esta mujer, está en una relación kármica y definitivamente lo van a dejar. O se va a divorciar. O lo van a dejar a él o a ella. Lo van a dejar. Y él va a terminar súper herido, va a terminar ella súper herida, pero corazón, esto es justicia divina, por justicia divina, no hay más. Te mando besos y bendiciones, gracias, corazón.